Bienvenidos a México, El Marcha, mi nombre es Cristóbal Arroyo, están chantajeando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le están diciendo que si no les aumenta el presupuesto, le van a convertir el país en un total desorden, que van a generar caos y que no se van a quedar callados. ¿Quieres saber de qué grupo de poder te estoy hablando? Quédate con nosotros, aquí, en México, El Marcha. Bienvenidos a México en Marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. Si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo en este momento. Pues resulta que hay un grupo de poder muy poderoso que está chantajeando al presidente de la República y que no lo vamos a permitir. Así es, se trata de un grupo de pseudo intelectuales que pretenden utilizar las universidades como medio de chantaje, que pretenden utilizar las universidades públicas como un negocio y que mediante este negocio quieren chantajear al presidente. Le están diciendo las universidades que si no les aumenta el presupuesto, le van a hacer un desorden en el país. Para lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador ya les dijo que le hacen lo que el viento a Juárez que no se va a dejar chantajear por nada ni por nadie. Y es que durante muchos años las universidades mangonearon a expresidentes como Enrique Peña Nieto, que pues con él hicieron jugosos negocios millonarios como la estafa maestra y que ahora pretenden hacerle lo mismo al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero eh, como ya vieron que no es corrupto. Pues ya vieron que el dinero no lo convenció, así que lo quieren hacer por las vías del chantaje. Así que quédate con nosotros, el México en marcha, porque la información está que arde. Así que vamos directamente a la nota. Esta nota la puedes encontrar en el diario, en el diario Regeneración. Eh, pues este diario de oficial del partido de Morena dice AMLO no aceptará chantajes en aumento presupuestal para universidades. Esta nota es apenas de hoy, 9 de octubre. Eh, somos administradores de los dineros del pueblo y tenemos que actuar con disciplina porque si se da dinero a diestra y siniestra no la vamos a hacer, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó, fíjate bien, rechazó el aumento de 17 mil millones de pesos. No querían un millón, no querían dos, querían 17 mil millones de pesos más eh, al paquete económico de este año, como solicitaron a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Pues no quieren nada, nada más 17 mil millones de pesos. Advirtió que no va a estar a expensas de chantajes y los exhortó a que se apeguen a los planes de austeridad como lo ha hecho su gobierno, aunque sean autónomas. Porque es cierto, o sea, las universidades son autónomas, tienen su propio gobierno, tienen su propio eh, eh, dinero, tienen su propia personalidad jurídica, son autónomas, hay libre cátedra, pero pues que no se manchen, o sea, no estén pidiendo lo que el gobierno no tiene. Así que continuemos. Nosotros simplemente somos administradores de los dineros del pueblo, simplemente administradores eh, y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, entonces se caería un, en un déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos como antes, pedir prestado, aumentar la deuda como antes. Y eso ya... No, dijo el presidente. Y es que aseguró que no se puede dar dinero más de presupuesto de lo que implica el incremento inflacionario en las universidades públicas y acusó que son grupos de presión los que convocan a huelgas en las instituciones educativas. Dijo el presidente, no se puede dar más de lo que significa el aumento inflacionario porque tenemos que actuar porque... Tiene que haber un orden administrativo, no es que no nos agrupamos y va a la huelga si no nos das. Esos son grupos de presión. Si no se tiene razón, aunque se pare el país, por si no, vamos a estar a expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si hay justicia, sí, sin dudas. Si es una petición justa que se tiene que responder, pero no es así de que nos agrupamos en huelga si no nos das. Esos son grupos de presión y así no es la cosa. Eh, reclamó durante la conferencia mañanera el presidente de la República y es que te voy a platicar que aparte de la estafa maestra que fue orquestada por Rosario Robles, por José Antonio Mid, pues fue también eh, por las universidades. Y es que se cobraban a, los universidad, a las universidades eh, dinero. Más bien, el gobierno pagaba a las universidades por servicios que las universidades nunca entregaron y se prestaron para muchas cosas las universidades. Fíjate que hay distintos directores de las universidades públicas que están resaltando en cargos de gobierno, que están resaltando en sus empresas, que están siendo exitosos a expensas del dinero que el gobierno federal les asigna a las universidades públicas. Y que están haciendo sus propias empresas y que están haciendo su millonada. Pero bueno, así las cosas están en México y ya tenía que venir alguien a pararlas. Porque durante tantos años los líderes de las universidades iban a hablar con el presidente y el presidente decía, sí, lo que ustedes quieran, ahí les va. Y no importa que no me abran más lugares y no importa que me sigan rechazando gente y no importa que no construyan más universidades. Ahí les va todo el dinero que quieran. Y ahora no, ahora se les dice, ah, ¿quieres dinero? Pues sí, pero te vamos a revisar que realmente lo inviertas en construir más universidades, que realmente lo inviertas en investigación, que realmente lo inviertas en mejorar la calidad de vida de los estudiantes. Y ahora eso ya no les está gustando a distintas universidades que están poniendo el grito en el cielo y que están pidiendo miles de millones de pesos. ¿De dónde los va a sacar el gobierno? Si es, si no es, eh, aumentando los impuestos. Y bueno, ya es un compromiso de que no se van a aumentar los impuestos y menos para cumplir los caprichos de estos directivos universitarios. Que ojo, no digo que se está recortando el eh, que se están recortando la inversión en las universidades, porque la educación es primordial para este gobierno, tan primordial es que ya se impulsó una reforma energética, que ya se está impulsando programa de, de jóvenes construyendo futuro para ayudar a los jóvenes a que puedan estudiar más, también hay becas para los estudiantes, en fin, hay estímulo a las universidades, hay estímulo a la investigación, lo que no hay es un gobierno permisivo que cede a los chantajes de los caciques de las distintas universidades del país. Y te voy a platicar para que veas. Cómo está el rollo que te estoy diciendo de la estafa maestra dice a través de 11 universidades, perdón, a través de universidades, 11 dependencias federales operaron la mega estafa millonaria y es que con la ayuda de Pemex y con la ayuda de distintas dependencias desviaron 3433 millones de pesos. 3433 millones de pesos. Y ahora lo que piden son mil millones de pesos. ¿Por qué? Porque les hace falta lo del desvío. ¿Por qué? Porque les hace falta contratos millonarios. ¿Por qué? Porque les hace falta eh, esos jugosos negocios que estaban haciendo y que ya no hay. Entonces, pues bien por el presidente que se pone eh, los pantalones bien firmes y que no deja que ningún cacicucho de ninguna universidad venga a tratar de mangonearlo y amenazar con generar desorden en nuestro país que venga a tratar, a amenazar con frenar el sistema de educación en nuestro país esos tiempos se acabaron y hay tiempos de austeridad y hay tiempos en donde se fiscaliza peso por peso el gasto que se da, no importa si es a universidades, no importa si es a lo que sea, los mexicanos tenemos que saber que el dinero que entregamos el dinero que administra el presidente de la república que es de todos los mexicanos, llegue a los fines que se destina, no con como antes, que entregaban dinero a diestra y siniestra y al final resultaban desvíos que para aquí, que para acá, que para la casa del tío, que la, para la casa del fulano, para la casa de Perengano, y nunca terminaban los recursos federales en donde termina, debían que terminar, que era con los ciudadanos. Pues bien, esta es la información. ¿Qué opinas de estos líderes universitarios que están tratando de orillar a nuestro país? a nuestro presidente a tomar decisiones extremas déjamelo en los comentarios pues recuerda que la historia la hacemos todos infórmate actúa y pone a México en marcha mi nombre es Cristo Arroyo no te olvides de suscribirte al canal de dejar tu like y pues nos vemos hasta el siguiente video